días a todos, un cordial saludo a todas las personas que siguen el canal Dinero en la Era Digital y a todos los que siguen la página Tradear, la página de Facebook Tradear. Pues bien, esta semana, hoy domingo 11 de noviembre, se va a realizar la planificación semanal de Forex para la semana del 16 al 20 de noviembre. Como todas las anteriores veces, lo que se va a realizar primero va a ser un seguimiento para ver qué ha pasado con la anterior planificación, que era del 9 al 13 de noviembre. Obviamente esta planificación se hace en una temporalidad de 4 horas. Bien, el primer par era el dólar australiano, dólar americano. Estaba en esa posición. Vamos a ver qué es lo que pasó con este par. Ya, el par estaba así. Se va hacia arriba, luego cae, y en este momento pues otra vez está arriba. Hay la posibilidad de volver a entrar en este par. De hecho, vamos a arriesgar el 0,5%, porque obviamente está bajo la característica que tenemos, una subida fuerte, ya prácticamente realizado su giro, está haciendo retroceso donde podemos aprovechar para entrar en venta. Entonces lo que vamos a esperar es de que el precio se mueva hacia abajo. De esperar, el stop loss lo vamos a colocar en 1.7298 y la entrada en 1.7265. acá vamos a arriesgar 0,5%. bien, el otro par, en realidad lo único que hizo el precio fue realizar el giro, ¿no? Estaba en una posición acá, se movió y se ha movido para abajo, ha retrocedido y nos da la posibilidad de poder entrar en venta en esa situación en la que está en este momento. Bien, el siguiente par es el dólar americano, dólar de Singapur. El precio había caído permanentemente, hizo su rechazo fuerte, estaba en esa posición y se esperaba que el precio se vaya por arriba. Vamos a ver lo que ha pasado. Así estaba el precio. El precio no se va, se ranguea y se queda el rango. La entrada es acá y se ha quedado ahí el precio, sin moverse hacia arriba como se esperaba. Por tanto, vamos a mantener nomás esa entrada ahí, el stop loss acá atrás, y vamos a esperar que el precio haga su movimiento hacia arriba. Vamos a dejar tal como está esa entrada. También es una entrada con 0,5 de riesgo. Y vamos al siguiente par. El siguiente par es el euro dólar neozelandés. Este par, vamos a ver qué ha pasado. Estaba cayendo, el último movimiento fue un movimiento muy fuerte hacia abajo, por eso se pensaba que el precio podría moverse hacia arriba. Entonces vamos a ver este par y la plataforma MetaTrader. Estaba así, se esperaba que el precio se fuera hacia arriba, sin embargo hace un nuevo movimiento hacia abajo muy fuerte. Obviamente ahí toca el stop loss y se pierde, se va, toca la entrada y se pierde el 0,5, que es lo que se arriesgó ahí. Luego cae nuevamente y después de esta caída hasta mitad de la semana, el precio ahí sí se va con fuerza. Hay probabilidades de que se venga hacia abajo y luego
se mueva hacia arriba. Eso es lo que vamos a esperar. El otro par que se lo tomó en cuenta en esta semana fue el dólar americano franco-suizo, y este par sí que dio muy buena ganancia por el movimiento que ha tenido. Me voy a la plataforma. El precio estaba acá. Se mueve con fuerza hacia arriba. Sigue moviéndose hacia arriba. Ahí obviamente se va tomando beneficios en la medida que va avanzando el precio. Acá se intenta entrar en venta, pero no hace ese movimiento hacia atrás, sino que nuevamente se va hacia arriba. Se va hacia arriba. Y ahora en esta situación de que el precio ya ha hecho su giro, vamos a intentar entrar en venta colocando el stop loss por encima de este pivot de acá. Vamos a colocar la entrada acá. ¿Por qué? Porque lo más probable es que todavía el precio se mueva hacia arriba y después sí se mueva hacia abajo. Entonces, en ese movimiento que si se da hacia arriba, pues trataremos de entrar desde más atrás de la entrada, o sea, desde más arriba, para que el precio pueda moverse hacia abajo. Acá vamos a llegar 0,5% también. Bien, esos son los pares de la anterior semana. Vamos entonces a revisar los pares para esta semana. El primer par sería el dólar australiano, dólar canadiense. El precio en esta última etapa ha subido. Ahora esperamos que el precio se mueva hacia abajo, por tanto la entrada va a ser en 0.8968, el stop loss en 0.9000 y esperamos que el precio se mueva hacia el 0.8879. Eso es lo que vamos a esperar, que el precio se mueva desde este lugar hacia abajo. Bien, entonces eso es con respecto a este par. El otro par, el siguiente par al que le vamos a hacer seguimiento esta semana es el dólar, el euro. El siguiente par al que le vamos a hacer seguimiento esta semana es el euro, dólar canadiense. Ya, entonces en el par euro dólar canadiense el precio ha subido con mucha fuerza hasta este nivel. Acá tenemos un rechazo, por tanto muy probablemente si el precio baja por debajo de este nivel, el 0.5514, donde vamos a hacer la entrada, estaría el precio moviéndose hacia abajo. Entonces vamos a hacer la entrada en venta sería en 1.5515, el stop loss en 1.55, el stop loss en 1.5566 y estaríamos esperando que el precio se mueva hacia el 0.5425, que vamos a estar pendientes esta semana para ver la posibilidad de entrar al mercado. El otro par sería este, el dólar australiano, dólar neozelandés, que la entrada sería acá en 1.0062, o puede ser que el precio retroceda y tomaríamos la entrada en 1.0060. En cualquiera de los casos arriesgaríamos 0.5% para esperar que el precio se mueva hacia arriba. Ok, eso es entonces lo que vamos a esperar esta semana en estos pares a los que le vamos a hacer seguimiento.
Nada más sería entonces por este video y será hasta el próximo domingo o próximo lunes.